chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, les saluda la sobrina Ciencias. Esta ocasión yo voy a estar acompañándolos en la intro nada más porque va a estar el sobrino con ustedes durante toda la transmisión. Así que por favor, si me pueden escuchar todo bien, si está todo ok con el audio, por favor confírmeme a través de los comentarios. A ver, vamos a ver por aquí. Confirmen, chicos, a través de los comentarios tanto de Facebook como de YouTube, si está todo ok con el audio, si me pueden escuchar o estoy hablando yo solita. A ver, escriban. Sobrinita, siempre escriben sobrinita. No me escuchan, creo, sobrino. A ver, Sharon dice, hola, sí. Se escucha normal, señora. ¿Cuál señora? Oye, sobrina. ¿Cuál señora? Señora, la tía Ciencias, me van a decir ahora. Soy sobrina Ciencias, chicos. Bueno, así se escucha todo bien, entonces. Recuerden, chicos, que este lunes 13 de septiembre estamos aperturando nuevos ciclos. Ya tenemos el semestral intensivo para todos aquellos que les faltó unos puntitos que arañando nada más no han ingresado. Tenemos el semestral intensivo que va a estar... con ejercicios prácticos, full práctica. Vamos a iniciar también con el ciclo semestral básico para todos aquellos que todavía les falta reforzar un poquito de teoría, pero también con práctica. Y uno desde cero, todo para esos que están en nada, que no saben nada, que están en cero, vamos a empezar el anual San Marcos, ¿ok? Se escucha, pero no se ve. No, sí, todavía no hemos activado para que se vea la pizarrita, porque el profe está... Así que hablándose un ratito, ahorita vamos a empezar. Ya saben, chicos, que este lunes 13 de septiembre estamos empezando con nuevos ciclos, tres nuevos ciclos, semestral intensivo, semestral básico y anual San Marcos. Es un anualito. Toda la información la pueden solicitar a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram. Y también los informes al 970-94-93-61. Ahorita van a verlo en pantalla. Cualquier cosita por ahí. Este sábado y domingo hemos estado presentes en el examen de admisión. Ha sido todo un espectáculo, la verdad. Pueden ver también los pormenores. Estuvimos con los youtubers de Arroz con Mango en nuestro grupo de Facebook, chicos. En nuestra página de Facebook oficial ya está subido el video. Y durante la semana vamos a estar subiendo unas cortitas acerca de los pormenores que se dieron en el examen de admisión. Que en verdad, bueno, la gente se ha estado quejando un poquito, ¿no? Por ahí. Los padres de familia, por el cambio a última hora, muchos de puertas. A ver, sobrino. Ahí está bien. Apareció en pantalla las letritas. Ya está. Ahora sí. En breve, chicos, iniciamos el día de hoy. Tenemos el curso de geografía con el maestrísimo Daniel Flores. Recuerden que toda esta semana vamos a estar en un repaso intensivo para todos aquellos que van a postular este fin de semana, el día sábado y también el día domingo. Van a estar las áreas, sabiendo qué áreas, A y C. A y C, full preguntas de CODE San Marcos. Ya hemos recibido mensajes de algunos alumnos que nos dicen que gracias al ciclo free han ingresado también, chicos. Así que si tú eres uno de ellos que nos estás viendo, por favor, contáctate con nosotros que vamos a llegar con tu pack regalón de parte de todo el grupo Ciencias. No estoy bromeando, ¿eh? Si has ingresado gracias a nuestras clases del ciclo free, por favor, contáctese con nosotros. Al 970-94-93-61 o a través de nuestras redes sociales, chicos. A ver, ¿qué dicen por acá? El anual prepolicial, no. Para eso están otras academias, chicos. Acá vamos a empezar el anual San Marcos, este lunes 13 de septiembre, que algunos me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre semestral intensivo, semestral básico y el anualito? Bueno, el semestral intensivo, repito, chicos, es para aquellos que les ha faltado unos puntitos nada más para poder ingresar sus 50, sus 30, 40 puntos. Para ellos es ideal el anual intensivo, perdón, el semestral intensivo, porque van a ser full práctica y full preguntas de ECO. El semestral básico todavía es para aquellos que sus 100, 200 puntitos, 300 les ha faltado para ingresar. Se va a reforzar teoría y también práctica. Y el anual es para todos aquellos que quieren comenzar desde cero. Los que están en nada, para todos ellos es. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más ingresó? Chicos, les repito, ¿eh? Por ahí muchos nos han escrito que gracias a los videos del ciclo free han ingresado. Si ese es tu caso, escríbenos
al número ahí que aparece en pantallita, ahí está el número de los informes, o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. También subimos contenido diario. Ya estamos viendo en pantalla al maestro y vamos a empezar ahora sí con nuestra clase del día de hoy. Empezamos. ¿Ya estamos ya? Está bien. Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Ahorita vamos a comenzar, chicos, con todo que tenemos preparado para ustedes. Así que con fe por acá. Bueno, por ahí dando inicio entonces a este lunes de Siglo Free. Acá, obviamente, chicos, en Grupo Ciencia, siempre trayéndote lo mejor de nosotros. Nosotros vamos a abarcar sobre el curso de geografía, como ya has podido ver el material por ahí. ¿Sí? Vamos a ver una miscelánea de todo un poco. Vamos a ver, chicos, entonces un poquito. Vamos a ver un poco el tema de las 11 ecorregiones, un poco el tema de las 8 regiones, combinado un poco con transporte, con carreteras. Vamos a ver un poquito de esto. También tema de contaminación. Tú que has visto ya las últimas semanas de examen de admisión, pues habrás notado que en San Marcos los últimos 2 días hemos visto qué cosa. Hemos visto que el problema de cambio climático, el tema de contaminación ambiental, está viniendo, así que es uno de los que tenemos que tener presente. En la pregunta 4 habla sobre las ANP, hace poco vino una pregunta también por ahí, así que caballero, hay que determinarla. Vemos un poco de carreteras por ahí con referente a los tipos de suelos. Entonces vamos a combinar en la pregunta 5, la descentralización, que es una clásica también para la 6, la 7 que corresponde a demografía, la 8 que es geomorfo. Y ya saben, pues, chicos, seguirnos como redes sociales en Wikigeo Perú también. Y la 9, que habla sobre cartografía, y la 10 sobre geomorfo. Así que está variadita, ¿eh? Está variadita, de todo un poco, chicos. Hoy tenemos de todo un poco, chicos. Entonces, ya sabes, por ahí te estamos leyendo en los comentarios. Estamos en vivo acá. No, ¿cómo que nuevo profesor? ¿Qué pasa? No, somos el mismo, somos el mismo. Dice, ¿cuándo piensa la nueva? No te preocupes, Evelyn. Ahí pregunta toda la información, ya que el 13 de septiembre estamos comenzando los nuevos ciclos. Acá en Grupo Ciencia, chicos, tenemos el ciclo anual, el ciclo semestral básico, intensivo. Tenemos de todo, así que ya sabes, por ahí consulta en la descripción del video. Profe, no me pasó, dice. Ah, no te preocupes, Elvi, hoy te lo paso. Pasa la rutina, no, dice Miguel Ángel. No, no te preocupes, ya con fe. Entonces comenzamos con la primera pregunta y corresponde al tema de las 11 ecorregiones. A ver, un breve resumen de cada una de las ecorregiones que nos piden. Primero nos dice de las Yungas y de la Puna, ¿no? Yungas, Puna, Páramo y la que es la zona del bosque tropical. Bueno, comenzamos con las Punas. Primero, cuando tú me hablas de las Punas, pues las Punas también son los Altos Andes, ¿sí? La Puna también son los de los Altos. ¿Cómo estamos, Taffy? ¿Qué es lo que pasa? En la zona de la Puna, primero hay que determinar qué cosa. En la Puna estamos en una zona por encima de los 3.500, ¿sí? A ver, en las, ojo, de la Puna no de las 8 regiones, ¿eh? Sino en la Puna de las 11 ecorregiones. En la Puna de las 11 ecorregiones, ¿qué abarca entonces? Ah, abarca la parte alta de Suni, la parte de la Puna de las 8 regiones y la parte de la Janca de las zonas más altas. Entonces, más o menos, estamos a una zona de 3.500 metros sobre el nivel del mar hacia los primeros, hacia la cima del Huascarán, que sería 6.746 metros sobre el nivel del mar. Ahora, si vemos un poquito de esto, recuerda que a más de 5.000 metros de altitud, la masa de hielo, ¿cómo es? La masa de hielo, chicos, es perpetua. ¿Cómo estamos por ahí, Liliana, Maritz, Julia? ¿Cómo estamos? Entonces, chicos, recordemos uno. En la Puna, lo más importante o lo más característico que tengo que hablarte es acá. Acá, primero, me encuentras unos suelos que se llaman suelos andosólicos. Suelos andosólicos. Los suelos andosólicos o suelos paramosólicos son aquellos suelos fríos, pero son tan fríos que la agricultura no crece. Y al no crecer la agricultura, ¿qué vamos a encontrar? Al no crecer la agricultura, vamos a encontrar que solamente crece pasto. ¿El pasto, profesor, no sirve para poder comer? Claro que no. Entonces, acá en la Puna principalmente, en los suelos andosólicos, que son suelos de zonas pastizales, ahí está, vamos a encontrar qué cosa. Vamos a encontrar que lo que más predomina
son las zonas ganaderas. No te olvides, ¿ah? Acá principalmente, chicos, lo que predomina son las zonas ganaderas o las zonas pecuarias. Ahí está. Una característica sencillita, pues, ¿no? Vamos a encontrar pastizales, que es un tipo de plantas xerófitas que justamente no cambian mucha su... por ahí, o que cambian mucho la temperatura, ¿no? Muy bien. ¡Ah, Estefano! Ahí está la gente en YouTube, no te preocupes, Estefano. Hay un súper saludo, entonces... Muy cariñoso para Estefano. Muy bien, chicos. Ahí está. No, Yola, es tu pantalla. Es que estamos con HD. Por eso debe ser que nos ves diferentes. No te preocupes, no te preocupes. Somos el mismo, somos el mismo. Ya, a ver. A ver, continuamos por acá. Audio no está coordinado con el movimiento del profe, dice por ahí. Ah, que nosotros vamos a la velocidad de la luz, pues. Ahí está. Ya dice, sí está coordinado, dice por ahí. Ya, muy bien. Otra, en la ecorregión de las yungas, cuando hablamos de las yungas, primero chicos, hay que hablar por acá que cuando hablamos de las yungas, pues en el caso de las yungas, no hablamos de la yunga de las 8 regiones, sino ¿qué cosa? De la yunga de las 11 ecorregiones. Entonces le vamos a poner eso. Recuerda que estamos hablando de la selva alta, ¿no? De la famosa Rupa Rupa. Ahí está, profe, la selva alta. Lo más importante en la selva alta, ¿qué cosa es? Uno, que es la ecorregión más lluviosa, pues de todas es la más lluviosa. Pero no te voy a decir esto simplemente, es la ecorregión más lluviosa y ya, no te voy a decir eso nada más, pues niños, recuerda que estás acá, estás en Grupo Ciencias, niños, y estás acá conmigo también. Entonces tenemos que explicarte por qué sería considerada la región de mayor cantidad de lluvias, ¿sí? Ahí está. Luis Portugal, saludo Luis Portugal. Paola, ¿cómo estás, Paulita? Un súper saludo por ahí. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar? Primero, imaginemos así. Imagínatela, pero de costadito. Al Perú, por si acaso, al Perú, ¿eh? Entonces, mira, imagínatela así bien bonita. Ahí está ya bien bonita. Y tenemos, obviamente, dos selvas, ¿cierto? Tenemos la selva alta y tenemos a la selva baja. Baja, alta. La diferencia de ambas, principalmente, ¿qué cosa? Principalmente la topografía, ¿cierto? Ahí está. Entonces, chicos, esta es la selva alta, ¿cierto? Ya, profe, ya la vi. Y esta parte bajita, la selva baja, ¿cierto? Ahí está, la selva baja. Entonces, en la selva baja, recuerda que el viento, el aire caliente, ¿qué pasa con el aire caliente? El aire caliente sube de una manera, ¿qué cosa? Sube de una manera remolinada, generando una precipitación de tipo ciclónica. Ahí está. Este aire caliente genera una precipitación de tipo ciclónica. Y esta precipitación ciclónica sube, 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 sube. ¿El aire qué pasa? El aire se condensa y empieza a formar ¿qué cosa? Empieza a formar nubes. Ah, pero las nubes que forma, recuerda entonces, son nubes, son unas gorditas. A ver, vamos chicos, coméntanos cómo se llaman esas gorditas bonitas en forma de yunque que tienen las medidas correctas y que encontramos eso en la selva. ¿Cómo se llama? Ahí está. A ver, vamos chicos, confirmen si hay algún problema con el audio, cualquier cosita por ahí. Sí, estamos prestos ahí a escucharte, ¿no? De repente por ahí algo está ocurriendo, ¿no? Algo, no sé, extraordinario. Así que vamos por acá. A ver, vamos con la gente de Facebook. ¿Qué nos dice la gente en Facebook? A ver, chicos, no piensen que nos hemos olvidado de ustedes, ¿eh? Para nada, para nada. Ahí está. Comparte, chicos. La gente que está en Facebook, ya saben, compartir la transmisión. Ayúdanos, obviamente, a llegar a más personas, chicos, ya sabes, comparte. Toda esta semana tenemos la última semana de repaso en los cursos acá para que puedas justamente aprender mucho más. Nos vemos. ¿Cómo estamos, Dilmer? ¿Cómo estamos, Yasmina, Jelly? Ahí la gente en Facebook. Diego, muy bien, Diego, la famosa Cúmulo Nimbus. Muy bien, ahí está la gente. Entonces, chicos, en lo que es este Facebook. A ver, listo. Entonces continuamos por acá. Ahora, recordemos que acá tenemos a las ciclónicas. Sin embargo, por acá tenemos a otras, pero estas son las arrastradas. Seguro por ahí alguna vez has visto alguna. Profe, ¿quiénes son ellas? Son unos vientos que se arrastran en la ladera de una montaña, generando precipitación justamente orográfica. Entonces, a esta precipitación, Pepe es precipitación para la gente que es nueva, precipitación orográfica, esta precipitación viene entonces de la zona de las laderas, se arrastran, es una humedad, se condensa, sube y terminan formando ¿qué cosa? Y terminan formando también nubes de lluvia. Eso es predominantemente en la selva alta.
Profe, ya, pero hasta ahí no explicó por qué la zona es más lluviosa. Por unos vientos. Hay unos vientos que vienen desde Brasil y cruzan todo el llano amazónico y terminan empujando el aire caliente hacia la parte de lo que es la selva. Entonces, a esos vientos se llaman los vientos del este. Ahí está. Estos vientos del este hacen entonces que las nubes se concentren en mayor cantidad en la selva alta, generando ¿qué cosa? Bosque de neblinas, generando ¿qué cosa? Generando fuertes lluvias, inclusive no cualquier tipo de lluvias, lluvias muy intensas que llamamos chubascos, por eso justamente esta parte de acá es la selva alta. El páramo es una sierra especial, recuerda. La zona de páramo, chicos, y por acá, para poner un datito más, el páramo es una zona andina baja. Vamos a poner esto acá. El páramo, algunos libros le dicen que es la ecorregión más desconocida. Así le decimos, mira. Es la ecorregión, entonces, chicos, más desconocida. Profesor, ¿y por qué le decimos así? Bueno, hay ciertas particularidades que todavía nos queda como enigmas en el caso de una zona andina húmeda. Normalmente tú sabes que una zona andina, por ser una zona alta, porque partes del páramo inclusive llegan a tener suelos andosólicos, generarían temperaturas muy secas, contrastes térmicos, ambientes extremadamente secos. Sin embargo, esta zona hay humedad. Entonces, es una zona andina húmeda. Es una zona andina chata. Profe, ¿y por qué es así? ¿Por qué es diferente a las otras? Uno, porque tiene una baja altitud. Esto es importante. Porque tiene una baja altitud. Pero también por su baja latitud. O si gusta decirle, por su cercanía a la zona ecuatorial. Por su cercanía hacia la zona ecuatorial. Hacia la zona ecuatorial. Entonces, chicos, en la pregunta vamos así a analizarla. La zona del caucho corresponde al bosque tropical del Pacífico. Entonces sería 4A. Entonces, zona del caucho sería entonces zona del caucho A. Y por ahí sería 4, te dije, ¿no? Bosque tropical, 4A. Así que se fue la A. Dice por ahí también orquídeas, líquenes, musgos, altas precipitaciones. Musgos, líquenes. ¿Eso suena a qué cosa? Profe, ¿puede ser puna? Sí, puede ser puna. Sería entonces B1. Ahí está. Puede ser también, a ver, ¿qué más? Aunque eso de orquídeas sería principalmente también para la zona de las yungas, ¿no? Entonces sería también por ahí. A ver, veamos. Porque también hay líquenes y musgos en las jancas, en las punas. Pero hay una mejor. Pajonales y bofedales con puya raimondi. Ya, eso sí es puna, pues, ¿no? Entonces sería 1C. 1C, 4A hasta ahí. Son ambientes semicálidos con valles amplios. Son ambientes semicálidos, entonces, con valles amplios. Ya. Eso de orquídeas, líquenes y musgos, que es algo especial, lo vamos a considerar dentro del páramo. Sería entonces 3B. Y la respuesta a la pregunta 1, chicos, sería besito. 1 besito, entonces, esa es la clave. 2. En un viaje en promoción de la ciudad de Lima hasta Pucallpa, observamos una gran diversidad de geoformas, las cuales fueron las siguientes. Bueno, nos vamos de viaje, chicos. Nos vamos de viaje. Viaje virtual. Nos vamos un viaje desde la ciudad de Lima. Por ahí, recuerda tu viaje de promoción. Ya, bueno, si terminaste el año pasado no tuviste, pero solamente hacerte mención de qué lugares te perdiste en el caso no fuiste. Lima. Bueno, nos vamos desde Lima, entonces. Ahí está. Partimos de Lima. Y después de Lima, ¿a dónde nos vamos, profe? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, nos vamos con la gente en redes sociales. Vamos, chicos, la gente que está en Facebook. Vamos, ayúdanos compartiendo la transmisión. Y recuerda que esta semana tenemos todo este ciclo free, totalmente gratuito, para que repasen las preguntas. Las preguntas no son sencillas, así que están más o menos por ahí moviditas. Descárgala, vaya avanzando con nosotros. Y también, pues, chicos, ya sabes que este 13 estamos comenzando un nuevo ciclo acá en Grupo Ciencia Niño, trayéndote siempre lo mejor de nosotros. Así que continuamos por acá. A ver, ¿qué nos dice por acá? Se escucha fondo musical, dice por ahí, Gañet. Ah, el audio, profe, mucho volumen, la música, ya. No te preocupes, chicos, ahorita lo van a bajar, ahorita lo bajan, ahorita lo bajan. Por ahí, armonía. Ya, no se preocupen, chicos, ahorita lo bajan, ¿ya? No se preocupen. A ver. Mientras voy dibujando, ¿ya? Mientras voy dibujando por acá.
más o menos, para que veas qué lugares es lo que vamos a visitar por acá. Sí, a ver, bajen el volumen, dice por acá. Sí, no te preocupes, ahorita vamos a bajar el volumen. Ahorita vamos a bajar el volumen, ¿ya? Ahorita bajamos el volumen. A ver. Mientras voy dibujando por acá, ¿ya? Ahorita arreglamos ese problemita. Por acá la 3. La 3 simplemente es una pregunta de análisis. Y la 4. Ah, bueno, la 4 habla de algo especial, ¿no? Ya, creo que en la 3 podemos analizarla. Y en la 4 es hacer una teoría. A ver. Dice por ahí. Ya, no te preocupes. Dice esclava remedio. No, dice, ponga el... no, ¿qué pasa? Ah, estás escuchando música. Ya, no te preocupes. Ahorita. Está en espera de revisión, dice, no se le escucha bien por la música, por eso no hay que poner. Ya, no te preocupes, a ver. Ya, no te preocupes, chicos, ahorita lo soluciono, ¿ya? Ya, listo chicos, ya, ahora sí niños, ahora sí, creo que ya estamos bien ahí ya. Dice, ahí está. Ah, ya, bueno, ya estamos chicos, ya estamos ahí, no se preocupen. No, no se preocupen chicos, son cosas que suelen ocurrir en vivo, para que veas que estamos en vivo chicos, siendo acá las 3 y 25 de la tarde chicos, 3 y 25. No, dice, ya, no te preocupes, se fue a grabar por indie. No, chicos, ya. Ahora sí, continuamos. Entonces te decía, el viaje de promoción se fue desde Lima, y desde Lima, por ejemplo, cuando vamos hacia la parte de Pucallpa, porque ahí dice que nos vamos hacia Pucallpa, pues vamos a pasar primero por Chosica. Por acá, chicos, hay una zona que se llama Chosica, profe, yo no he salido de mi zona, no sé, no he salido de mi distrito nunca, entonces no conozco, profe. Ah, ya, entonces te explico, hay una zona que se llama Chosica, ¿ya? Aparte, ¿qué más? Después de Chosica, por ejemplo, podemos llegar hacia lo que es, ¿qué más, profe? Ah, podemos llegar, por ejemplo, a Matucana, ¿no? No sé si por ahí de repente conozcas Matucana. Matucana es la capital de Huarochirí. Profe, ¿qué carretera estamos usando? Ah, hasta La Oroya se llama la carretera central, por si acaso. Hasta acá, chicos, se llama la carretera central. Hasta acá se llama la carretera central a esta carretera, que viene de Pucallpa hasta La Oroya. Pero cuando estamos por acá, pasamos un paso, y es uno de los pasos más altos del Perú. ¿Cómo se llama ese paso? Se llama el Paso Ticlio. ¿Ya? Ahí está. A este paso se llama el Paso de Ticlio. El Paso de Ticlio, o también se llama el Paso Anticona. Profe, ¿y está el Tito? Sí, chicos. El Paso Anticona, ¿cuánto está, profe? 4.818 metros sobre el nivel del mar. ¿A su profe hace frío? Sí, chicos, estamos a 4.800. ¿Sí? Por ahí tuve la oportunidad de visitar estos lugares. Y obviamente, chicos, sí hace un poquito de frío.
Ahí está, profe, no salgo de mi cerro, dice por acá. No te preocupes, Jennifer, ya ahí di el tóxico porque te saca a pasear, pues. Ahora, de La Oroya, esa carretera se va hacia el norte, como puedes observar. Entonces, a esa parte de la carretera se llama la carretera Federico Basadre. Ahí está, no te olvides, ¿eh? Esta carretera entonces se llama la carretera Federico Basadre. Ahí está, que en realidad es un mismo sistema, ¿no? Ahí está, Federico Basadre. Ahora, cuando estamos por acá, recuerda, cuando vamos hacia el norte, vamos a llegar hacia la ciudad de Junín. Y después de la ciudad de Junín, nos vamos hacia la ciudad de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Ahí está, la ciudad de Cerro de Pasco. Y después de Cerro de Pasco, nos vamos hacia la ciudad de Huánuco. Y después de Huánuco, vamos a llegar hacia Tingo María. Por acá, chicos, entonces observamos a la zona de Tingo María. Y cuando estamos por acá, pues vamos a pasar principalmente, por ejemplo, de lo que es de Huánuco a Tingo María, encontramos el... ¿Qué cosa encontramos, profe, por acá? Encontramos un paso también, que es el paso Carpich. Seguro por ahí lo has escuchado también. El paso Carpich. Y por acá también encontramos otro, que es el paso, ¿qué cosa? El paso del Boquerón del Padre Abad. Ahí está. Del Padre Abad. Ahí está, chicos. Entonces, ese es el recorrido. Ahora, tenemos que determinar cómo viene en el orden. Bueno, veamos por acá. Primero, si vamos a Chosica, estamos en Yunga. Llegamos a Matucana, estamos a los pies de la Quechua. Seguimos subiendo, paso Ticlio, nos vamos hacia lo que es La Puna. La Oroya estamos en lo que es Suni. Junín estamos en lo que es Puna, Cerro de Pasco Puna. Huánuco estamos entrando a la ceja y selva. Estamos ya en la selva alta y nos vamos hacia la selva baja. Entonces, profesor, ¿podemos viajar con esta carretera e ir las ocho regiones? Sí. Así que por ahí, niño, ya sabes, invierte por acá, ¿sí? Junta tu platita por acá. Puedes recorrer las ocho regiones naturales del Perú, claro que sí. Desde Lima hacia Pucallpa a través de la carretera central y Federico Basadre, que justamente forma todo el sistema, chicos. Ahí está. Por ahí, ¿dónde queda la ciudad más alta de La Rinconada? Ah, ya, la ciudad de La Rinconada está considerada como la ciudad más alta del mundo. Está ubicada en Puno, a una altitud más o menos de 5.100 metros de alto. Dice por ahí, ajá, La Rinconada queda en Puno. No te preocupes, ¿cuál les parece? Por ahí sí, Estefano, habrá nuevos ciclos, obviamente, acá en Grupo Ciencia, chicos. Comenzamos este 13 de septiembre. Tenemos el ciclo anual que comienza de cero. Tenemos el semestral básico y el semestral intensivo, obviamente, ya para ti, pues que te faltó poquito por ahí. Sí, profe, me faltó poquito, profe, ya me quieren mandar al cuartel. No, 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 tranquilo, no te asustes, no te asustes. Todavía hay solución también, todavía. ¿Ya? La Rinconada hace frío, dice. Claro que sí. Espero que sea proposición de afirmación. Listo. Vamos con las. Acá porque hay que ordenarlas, dice de oeste a este. O sea, hay que ordenarlas desde Lima hacia Pucallpa. A ver, vamos con la 1. Superficie montañoso, quebradas, laderas, valles longitudinales y densa vegetación. Ah, eso suena como a selva alta, ¿cierto? Suena como a selva alta. Valles interrumpidos por formaciones, mamelones y grupas. Ya, eso es quechua. Ese es quechua. Valles muy estrechos, terrenos escarpados, desfiladeros muy rocosos. Valles muy estrechos. Ya, valles muy estrechos, terrenos escarpados. Y eso suena a Suni. Eso suena a Suni. Terreno ligeramente llanos, escalonado, forma de lagos. Eso suena a Puna. Nos pedía la pregunta que lo ordenemos de oeste a este. Entonces, la primera que diría sería quechua. Va con la 2. Después Suni, 2, 3. Después va terreno ligeramente llanos, que sería 4, 2, 3, 4 y termina con selva alta. Y la respuesta en la pregunta 2 simplemente es casita. Esto es para que te guíe más o menos cuáles son los relieves que tú estás viendo. En la pregunta 3, la contaminación consiste en la alteración de un ecosistema por algún factor externo que modifica las condiciones normales del ambiente. Muchos son los parámetros que nos ayudan a cuantificar estos parámetros. Bueno, veamos por acá. A ver, primero, ¿a qué llamamos contaminación? Cuando nosotros nos referimos a contaminación, nos referimos a que algún factor externo está generando un cambio en el ecosistema, un cambio en cierto lugar. ¿Sí? Eso se refiere, pues, a una contaminación, a una alteración.
Ahora, profesor, pero esos cambios, ¿cómo tienen que ser? ¿Pueden ser cambios mínimos? ¿Pueden ser cambios drásticos? Entonces, ¿quién determina cuánto podemos contaminar? Y chicos, obviamente hay una entidad, sí. Para eso tenemos al Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente nos dice cuánto podemos contaminar nosotros. Pero para eso, entonces, profe, debe haber un límite, sí. A ese límite se llaman los LMP, los límites máximos permisibles. Significa que toda empresa, por así decirlo, se ha dedicado a la industria, a la metalurgia, a la siderúrgica, puede producir en el Perú siempre y cuando no exceda esta etapa de contaminación. Pero cuando hablamos de la minería, por ejemplo, el MINAM, el Ministerio del Ambiente, pide que toda empresa o todo yacimiento pueda generar un EIA, un estudio de impacto ambiental. Y dependiendo de los parámetros que se cumplan dentro del gobierno peruano, pues esta empresa puede seguir trabajando o no simplemente. Bajo estos parámetros que te acabo de explicar, veamos el análisis de la pregunta número 3. El MINAM se encarga de la protección ambiental. ¿Qué dices por ahí? Bueno, acá no hablamos de una evaluación ambiental, acá hablamos de la protección ambiental. Para este caso, en la pregunta 1, se encarga el Ministerio el MINSA, el Ministerio de Salud, así que no va la 1. Así que, chau, C. Los LMP, los límites máximos permisibles. Es la medida de la concentración de grado de elementos físicos, químicos y biológicos al ser excedida. ¿Causa pueden ser daños a la salud? Claro que sí. Va la 2. ¿La ciudad del Oroya es una industria siderúrgica? No, cuidado, no caigas en eso, ¿eh? La Oroya no es una ciudad metalúrgica, es una ciudad no es una ciudad siderúrgica, es una ciudad metalúrgica. Por eso algunos le dicen inclusive la ciudad de la metalurgia en el Perú. Entonces no va la 3. El parque automotor es la actividad que más emite monóxido de carbono, por ahí dióxido de carbono a nivel nacional, sí. Recordemos entonces, chicos, en la pregunta 3 la clave es besito. Entonces no te vayas a olvidar que en el caso de las emisiones, por ejemplo por acá, en el caso de las emisiones, recuerda, acá tenemos que hablar, chicos, de los gay. Te acordarás de los gay. Profe, ¿quiénes son los gay, profe? Los gay son los gases termorreguladores. Son los gases que atrapan calor. Entonces vamos a decirlo así. Son los gases termorreguladores. Reguladores. Y obviamente, chicos, dos son los más importantes. ¿Quiénes son esos dos más importantes? Uno es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recuerda, es el mayor, a ver, ese que más contribuye, vamos a ponerlo así. No te olvides, no te olvides, ¿eh? Es el que más contribuye al efecto invernadero. Es el que más contribuye al efecto invernadero. ¿Qué más, profe? Aparte, también recuerda, su producción principalmente se da ¿por qué? Su producción, chicos, se da principalmente por el parque automotor. El parque automotor. Profesor, ¿y por qué el parque automotor? Porque justamente usa combustibles fósiles. Claro, usa combustibles fósiles, ¿no? El automóvil que tomaste en la mañana, la motito cuando fuiste al mercado de repente por ahí, niño o niña. Entonces, el parque automotor, usamos combustibles fósiles. ¿Eso es malo? Sí, cuando es en exceso. Entonces, tenemos un problema acá. Así que ya fue por eso. Dice, muy bien. ¿Qué más? También el parque automotor y el tema de las industrias. El tema de las industrias, chicos. El tema de las industrias también es otro factor que produce una gran cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, ¿ya? Importante. Y aparte de esto, también encontramos ¿a quién? También encontramos al metano. El metano, recuerden niños, de que eso acá atrapa inclusive más calor que el dióxido de carbono. Atrapa, algunos libros dicen, atrapa hasta 30 veces más calor. Entonces atrapa hasta 30 veces, vamos a ponerlo así, hasta 30 veces más calor. 30 veces más calor. Que el dióxido de carbono. Profesor, entonces si atrapa tanto, ¿por qué no está en el primer lugar? Debido a que esto, uno, no abunda demasiado, como el caso del metano. Y segunda razón es que comparamos dos partículas, bueno,
una molécula, una partícula de metano con otra de dióxido de carbono. Entonces, en ese caso, obviamente atrapa mucho más, pero no en volumen. En volumen es otra historia. La producción acá se debe principalmente a qué? La producción, chicos, principalmente se debe a la industria cárnica. Entonces, la producción, chicos, acá se produce principalmente a la industria cárnica. Profe, ¿y qué tiene que ver la carne con esto? Chicos, la industria cárnica tiene que ver con qué? Tiene que ver, por ejemplo, con los rumiantes, las vacas principalmente. Imagínate una vaca, está comiendo, ¿no? Se lo come y lo regurgita, lo vuelve a botar y lo vuelve a masticar y lo vuelve, y así está todo el día. Esa producción a través de sus eructos genera metano y a través de sus heces también genera metano. La fermentación también genera metano. Entonces, eso atrapa mucho calor, chicos. Ahora, en el tema del dióxido de carbono, el parque automotor. O sea, profesor, ¿tenemos muchos automóviles en Lima? No. El problema no es la cantidad de automóviles en Lima. El problema es la calidad de automóviles en Lima. ¿Cuántos de nosotros nos hemos subido en un automóvil que uno no sabe cómo se está moviendo? ¿No? ¿Y cómo se mueve este carro? Entonces, ¿eso suele pasar? Sí. Y si te ha ocurrido por ahí, entonces estamos generando ese tipo de cosas. Generamos más al problema. ¿Sí? En la 3, entonces, chicos, es la B. Vamos con la pregunta número 4. Número 4. A ver, vamos con la 4. Que nos dice la gente. A ver, acá en las redes sociales. ¿Cómo estamos? Dice, bueno, no sé. Creo que es tu audio, Marco Bautista. A ver, confírmanos si por aquí Marco Bautista nos dice que está escuchando retrasado el audio. Dice, ¿el metano afecta solamente al aire o también contamina el agua? Muy bien, cuando se descompone, cuando hay materias, bacterias anaeróbicas, ahí sí contamina también el agua. ¿Habrá ciclos para el examen de diciembre, Henry? Claro que sí, chicos. Estamos aperturando un ciclo acá, obviamente, en Grupo Ciencias Niños. Vamos a comenzar este 13 de septiembre el ciclo del anual. Así que va a comenzar de cero, así que por ahí niños, ¿quieres comenzar de cero? Profe, esta vez sí la hago, quiero formar de cero. Entonces, este es el ciclo para ti. Tenemos el ciclo semestral básico, donde se va a avanzar un poquito más rápido, y el ciclo semestral intensivo, donde se va a avanzar mucho más rápido todavía. Así que, si quieres formar parte de estos ciclos, no te preocupes, déjanos ahí, ¿cómo se llama? Comentarios, ¿cómo se llama? Ahí está toda la información para que te comuniques con la academia, para que puedas justamente formar parte de la familia Grupo Ciencias. Listo, 1 y 2, ¿cuáles serán? Dicen por ahí, muy bien, de ahí verás pues. ¿Hay examen en diciembre? Sí, parece que sí, Ale, parece que sí. Parece que sí hay examen en diciembre, por lo que yo también escuché. Dice Luis, si se escucha igual el audio retrasado, dice por acá. Bueno. Bueno chicos, no se preocupen, a ver, vamos a tratar de solucionarlo para que poder generar justamente lo mejor por acá. Ya. A ver, ¿cómo estamos la gente en Facebook, chicos? No vayan a pensar que nos hemos olvidado de ustedes, ¿ah? Estamos acá. ¿Sí? Estamos acá, entonces, chicos, con referente también a ustedes. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Bla, 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 bla. Dice, claro, Liberato Paredes. ¿Cómo estamos, Liberato? Saludos, saludos para Liberato Paredes, que nos está viendo ahí. Grupo Ciencias Coma, donde están los mejores. Jimmy, ¿cómo estamos, Jimmy? Ya, bueno, chicos, entonces, espero que hasta acá, pues, sigamos bien hasta acá. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos ya entonces, chicos, a la siguiente preguntita. Bueno, hemos ido a un lugar atractivo, un lugar turístico. Ahí está. ¿Qué más dice? Reconozco cuáles son las correctas. Este espacio se encuentra en la lista de SINAMPE como una NP tangible, ya que aprovecha de manera turística sus recursos. ¿Ya? Veamos primero qué es una tangible y qué es una intangible. Mira, pregunta 4. En la pregunta 4 tenemos que mencionarte esto. Tenemos a las áreas naturales protegidas. Ahora, las áreas naturales protegidas se dividen en 3 tipos de ANP. Profe, ¿cómo que 3, profe? ¿No son tangibles, intangibles? No. Y si te han enseñado de esa manera, pues te han llevado a un pequeño universo de las ANP. En realidad, las ANP se dividen en otros 2 grupos más. Por ejemplo, tenemos a las áreas de conservación privada. Las áreas de conservación privada, como dice su nombre, van a ser manejados por
personas naturales o por empresas que tienen dentro de su predio algún tipo de ecosistema que de manera voluntaria van a aprovechar esos recursos. Obviamente siempre bajo supervisión del Estado, ¿no? Que siempre tienen que estar. Entonces se llama conservación privada. Y es por si acaso los tipos de NP que más abundan en el país. Conservación privada o administración privada, no pasa nada. Y por acá tenemos a la de administración regional. Son aquellas que postularon a ser nacionales, sin embargo no ingresaron. A su profe, me trae recuerdos de esa frase. Ya, entonces acá es una administración regional. Significa que acá las ANP a través del CERNAP postularon a ser ¿qué cosa? Una ANP a escala nacional. Sin embargo, el Consejo de Ministros le dijo, no, no tienes las categorías para poder convertirte en una regional. Pero vas a convertirte, no, vas a tener categoría para ser una nacional, sin embargo vas a ser una regional. Esta última categoría se llama las ANP de administración, no te olvides, las ANP de administración nacional. También van a ser decretadas por el Consejo de Ministros. Ahí está, a la nacional. Ahí está, área C presente, nos dice Estefano. Bacán, bacán, bacán. Ahora, ¿qué pasa? Con la administración nacional... Tenemos acá, chicos, que se dividen en otras dos clases de ANP. ¿Cuáles son esas ANP? Uno son la de uso directo y otras, la de uso directo, no, todavía no te emociones. Tenemos a unas ANP que se llaman las transitorias, que son aquellas que ya son consideradas ANP, sin embargo, todavía falta darle ciertos estudios para determinar, por ejemplo, ¿a qué categoría vamos a ponerla? ¿Cuál es la extensión? Y si no cumpliera las características de la otra lista de ANP que vamos a ver acá, simplemente se disuelve como ANP. O sea, ¿puede perderla? Sí. Ahora, ¿a qué categoría, profesor? Se llama la área, se llama así, la área o zona reservada. Área o zona reservada. ¿Qué te dije? Que son aquellas ANP que ya tienen... Que ya tienen qué cosa, que ya tienen la categoría de ANP, sin embargo todavía falta hacerles ciertos estudios. Y aparte de la transitoria tenemos también a quién, tenemos también a la permanente. También chicos tenemos a la permanente, no te vayas a olvidar. En las permanentes se dividen en otros dos grupos. Y acá recién es de lo que te estaba hablando hace rato. Acá recién, chicos, vamos a encontrar a la permanente de uso directo y a la permanente de uso indirecto. Cuando tú me hables de la de uso indirecto, recuerda, mira todo lo que hemos tenido que hacer para poder ver esa pregunta. Así que no es tan fácil a veces como uno piensa. El método indirecto, bueno, el uso indirecto también se le dice las tangibles. Profe, ¿cómo es eso de intangible? Significa que no puedes aprovecharte de ella directamente. Entonces, profe, si no puedo aprovecharme de ella, ¿qué hago? Ah, solamente puedes hacer ¿qué cosa? Aprovechar de alguna manera, como el turismo, recreación, pasar un fin de semana por ahí. Y también ¿qué cosa? Recreativo, turismo y uso científico. También, chicos, podemos hacerlo entonces de un método científico. Ahí está. Y en el método directo, lo podemos hacer de manera tangible, acá sí puedes tocarla. Profe, ¿pero cuánto, profe? Ah, recuerda, siempre y cuando sea sostenible y controlado por el Estado. ¿Uso sostenible de qué? Ah, uso sostenible, entonces, chicos, de los recursos. Ahí está, de los recursos naturales, obviamente. Entonces, en el uso indirecto, no te vayas a olvidar, a las ANP... No podemos aprovechar sus recursos de manera absoluta. Lo que podemos hacer, ¿qué cosa es? Lo que podemos hacer es aprovecharlo solamente de tres maneras. Recreativo, científico y turístico. En las otras sí te puedes aprovechar, en estas, pero siempre y cuando sea de manera racional. Acuérdate bien, en la de uso indirecto solo puedes ver, pero no puedes tocar. Es como la enamorada de tu amigo, ¿te acordarás? Es como la enamorada de tu amigo. Profe, ¿cómo es eso? Puedes ver, pero no puedes tocar, ¿sí? Así que ya sabes, ¿eh? Por si acaso. Ahora, en la indirecta, profe, ¿quiénes encontramos? Bueno, ¿encontramos a quién? Al Parque Nacional, por ejemplo. Encontramos al Parque Nacional.
encontramos al Santuario Nacional. Ahí está, encontramos al Santuario Nacional. Encontramos también, ¿qué cosa? Al Santuario Histórico. Ahí está, mira. El Santuario Histórico. Ahí está. Y en la de uso directo, vamos a encontrar a quién. A la Reserva Nacional. Mira, no te olvides de ella. Tenemos entonces, chicos, a la Reserva Nacional. A la Reserva Comunal. Ahí está. A la Reserva Comunal. También a la Reserva Paisajística. A la Reserva Paisajística. Ahí está. Paisajística. Encontramos aquí más, profe. A los cotos de caza. Ahí está, mira. A los cotos de caza. A los bosques de protección. Ahí está. Al bosque de protección. También, ¿qué cosa? Bosque de protección, cotos de caza, reserva paisajística, reserva comunal, refugio de vida silvestre. Y con esta hemos terminado las 10 categorías del SINAMPE. Refugio de vida silvestre. Profe, ¿por qué dijo SINAMPE, profe? Ah, SINAMPE es este grupo, pues. A este grupo se le llama SINAMPE, es el Sistema Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Sí? Ahí está. Listo. Dice, muy bien. Dice, justo esa es la real. Muy bien, por ahí. ¿Dónde está el nombre de las categorías del MINAM o el CERNAM? Dice, ¿qué órgano del Estado nombra las categorías del MINAM? Muy buena pregunta. Mira, en el caso del CERNAP, o sea, tú me dices CERNAP o MINAM. Recuerda, estás redundando la respuesta. ¿Quién le da la categoría? El Consejo de Ministros solamente aprueba si un espacio se vuelve o no en ANP. Es el CERNAP, ¿sí? Es el CERNAP quien le da la categoría después de ciertos estudios. Porque recuerda que primero toda ANP tiene que pasar por la categoría de área reservada y recién subir a la categoría de permanentes, ¿sí? Dice, ¿este espacio se encuentra en la lista de SINAMPE? Sí. ¿Como una ANP tangible? No. Entonces no es la 1, no va. La gran formación del vulcanismo extrusivo se ha construido sobre el esto de acá es un batolito. Y los batolitos, como Vilcabamba, son rocas de plutones que se han formado desde el interior de la Tierra. Entonces, esa tampoco va. Chau 2. Sus características son típicas de lluvias estacionales con ambientes templados de valle interandinos bajos. Claro, te estás diciendo una condición de ceja de selva. Profesor, ¿Machu Picchu no es sierra? No, Machu Picchu es ceja de selva. Por eso me va la 3 también. Es considerado uno de los focos más concurridos de toda Latinoamérica. Chicos, y lastimosamente vamos a marcarle a esta pregunta. ¿Qué cosa? Vamos a marcarle, chicos, entonces a Machu Picchu, considerado como uno de los focos más concurridos en Latinoamérica. Y la respuesta es que no. Lastimosamente, yo entiendo que por ahí algunos digan, profesor, pero Machu Picchu es una zona turística a nivel mundial. La representan con Perú. Pero si vemos los rankings, al menos de los 5 lugares más turísticos del Perú, Machu Picchu no figura en los primeros lugares más turísticos de Latinoamérica. Ni siquiera el Perú está en los primeros lugares de turismo a nivel de Latinoamérica. ¿No me crees? Googlealo, busca. Vas a ver que acá, chicos, ya sabes, Wikigeo no miente. Entonces, lastimosamente no tenemos ese ranking de turismo como quisiéramos. Los países que más abarcan turismo a nivel de Latinoamérica son México, por ejemplo, Brasil, los países del Caribe también. Chicos, y sin hacer por ahí hincapié, hay un país por allá en el sur que inclusive nos gana en turismo. Profe, no tiene nada, profe, solo tiene un desierto. Nos gana. El problema es que Perú no genera grandes... grandes atractivos turísticos, porque tenemos atractivos turísticos. El problema es que el turista cuando viene al Perú no se siente seguro. ¿Por qué será, profe? Bueno, ya tú sabes, pues, por qué pasa acá, ¿no?
Entonces, chicos, es un problema. Entonces, chicos, ya saben, no se olviden, este 13 de septiembre estamos comenzando nuestros siglos nuevos acá en Grupo Ciencias, chicos, trayéndote siempre lo mejor de nosotros. Y ya sabes, por ahí estamos comenzando el ciclo anual, los ciclos semestrales, el básico y el intensivo. Y también, chicos, ya saben, si gustan seguirnos a nosotros, pues sígueme como Wikigeo Perú en redes sociales, ¿ya? Así que continuamos con la siguiente pregunta. A ver qué nos dice la gente, por los comentarios por ahí. Tiene nuestro Huáscar, dice por ahí. Chile, ahora ya que ya no sé qué marcar en el examen, dice. Bueno, Estefano, es que San Marcos siempre tiene ese factor sorpresa. O sea, San Marcos siempre nos va a dar el factor sorpresa. Nunca nos botemos con la información. Uno nunca puede predecir exactamente qué es lo que va a preguntar San Marcos. Y si por ahí predecimos los temas, no podemos saber exactamente qué puede venir. Pero San Marcos siempre tiene el factor sorpresa y es algo que todo postulante, y más a una, menos de una semana de examen de admisión, pues lo tiene que tener más que presente, chicos. A estos días solamente pule por ahí, trata de ganar a tu profe acá en el siglo free, ¿sí? Trata de recomendar entonces, trata de conversar, sale a caminar un rato, ¿no? Ahí de repente, ¿no? Saca a pasear a la tóxica de repente ahí para que puedas al menos conversar, relajarte un rato. Es lo único que puedes hacer pues a pocos días del examen de admisión. Así que chicos, ya sabes por ahí, súper consejo. Ya, muy bien. ¿Cuál era la 4? Dice ya, no sé, retrocede el video. Ahí está. Listo, ¿cómo vamos con la gente en Facebook? Disculpen chicos, no nos hemos olvidado de ustedes, ¿ah? Estamos acá. Estamos acá. A ver, ¿cómo va la gente en Facebook? Estamos muriendo por ahí, creo. Fermari, salud para Fermari, que nos está viendo ahí entonces en Facebook. Muy bien, niña. Listo, entonces continuamos, chicos, sin ningún problema, sin error al éxito. Vamos con la siguiente pregunta ahora. Muy bien, ¿no hay temario sobre el examen, profe? Bueno, sí hay, pues no, sí hay, sí hay. Ahí está. No hay temario, dice por ahí. Una carga encima, dice por ahí. Espero que venga fácil como las demás áreas. No, no te preocupes, no te preocupes, chicos. No te preocupes, va a venir fácil, con fe, con fe. Ahí está. Vamos con la pregunta número 5. Vamos con la pregunta número 5. La ruta en el sur es uno de los circuitos más concurridos para realizar campañas turísticas sostenibles según el MinCetur. Durante este viaje se recopilaron muchos datos, los cuales fueron los siguientes. A ver. Bueno, por ahí tienes tu mapita colores. Dice, el trayecto de E a F se cruzó por el paso Crucero Alto. Simplemente es análisis, ¿cierto? Profe, simplemente es análisis. Así es. Entonces dice, de E a F se cruzó el paso Crucero Alto. Bueno, fíjate el punto E. El punto E está en Colca, eso sería Arequipa. Y el punto F sería Puno. Ahora, cuando hablamos de los pasos, por ejemplo, en la pregunta 5, para darte algunos datos de pasos, ¿sí? Datitos de ahí de manera general. Porque San Marcos también pregunta datos, así que no subestimes esa parte de datos. Profe, ¿todo es deco? No, también hay pregunta de datos. Por ejemplo, algunos que tienes que conocer. Crucero Alto, tiene que estar en el Arsenal, obviamente. El Paso a la Raya también. Por acá algunos que mencionábamos también. Por ejemplo, lo que era Carpich. Lo que era el Padre Abad, por ejemplo. Profe, Ticlio, profe. Bueno, si gusta podemos agregarle acá Ticlio nomás. Lima y La Oroya. Cosa que ya no escribimos, bueno. Nos ahorramos tiza. Crucero Alto comunica qué cosa. La ciudad de Arequipa con la ciudad de Juliaca. Ahí está. La Raya comunica la ciudad de Cusco con la ciudad de Puno. Carpich comunica la ciudad de Tingo María a la ciudad de Tingo María con lo que es la ciudad de Huánuco. Profe, mi libro dice Huánuco-Tingo María. Lo mismo, pues. Y acá comunica qué cosa. La ciudad de Tingo María. Ahí está. La ciudad de Tingo María con la ciudad de Pucallpa, chicos. Ciudad de Pucallpa. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Y en la primera proposición, ¿cuáles son correctas? Entonces, si vamos de Arequipa hacia Puno, entonces sí, va la 1. El recorrido de la ciudad A hacia la C se hace carretera de enlace. De A a la C. A es Lima, la C es Nazca. No, no hay carretera de enlace.
Ahí hay una carretera longitudinal, significa que está yendo de norte a sur. Entonces no va la 2, no va la 2. Desde la ciudad F hasta G se cruzó el Abra la Raya. Mira, entonces de F hasta G, de Puno a Cusco, claro que sí. Entonces va la 2, va la 3, disculpa, va la 3, va 1 y 3, ya salió clave me parece. Cuando llegamos a la ciudad E se pudo observar formaciones de suelos fluviosólicos. A ver, en la ciudad E, ¿dónde estamos en E? Ah, estamos en Colca, alrededor de Valle Interandino. No, el Colca no es un Valle Interandino como tal, es un cañón. Entonces, pues, es un valle profundo, interandino, por suelos principalmente litológicos, no fluviosólicos. Entonces, la respuesta en la pregunta 5 sería avioncito. Ahí está. Vamos con la pregunta 6, chicos. A ver. Vamos con la pregunta 6. Hemos llegado a la mitad, de esta clase, chicos. Ya saben, por ahí. Ayúdanos siempre a llegar a más personas. Dice por ahí, si la vida fuera fácil no se llamaría vida, pero si fuera fácil, no. Qué buena, qué buena. Me lo voy a copiar, ¿eh? Me lo voy a poner en mi estado ahí. Qué buena, lo máximo, lo máximo. Ahí está. No, chicos, excelente, excelente por ahí. Entonces, vamos con la pregunta 6. La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral armónico sostenido en el país. La separación de competencias y funciones equilibrando ejercicios a poder de tres niveles de gobierno ha beneficiado de la siguiente manera. Bueno, hay que relacionar por acá los beneficios de la descentralización. Pero antes de eso, tenemos que hablar sobre lo que es la regionalización. Profesor, ¿qué es la regionalización? Y acá es algo muy sencillo, chicos. Recordemos que este proceso o la ley de base de la regionalización en el Perú, ¿recuerda qué cosa? Recuerden, niños, que esto fue propuesta cuando la ley de regionalización fue propuesta en el año 2002. ¿El año 2002, profesor? ¿Por quién? Ah, por tu querido presidente, pues. ¿De quién estamos hablando, profe? Estamos hablando de tu presidente, el señor Alejandro Toledo Manrique. Alejandro, ahí está, Alejandro Toledo, chicos, Manrique. Ahí está. Este señor propone el proceso de regionalización. ¿Qué significa? Que los departamentos van a seguir con la misma circunscripción departamental, pero van a tener autonomía. Autonomía económica para tomar sus propias decisiones de qué obras públicas poder hacer y políticas, porque ahora pueden elegir los departamentos un gobernador regional o un presidente regional cada 4 años. Pero profesor, ¿cuál es la finalidad de este proceso de regionalización? Obviamente, la finalidad, ¿qué cosa es? La finalidad es descentralizar el Perú. Es entonces, chicos, es descentralizar, el Perú. La descentralización. Profesor, ¿pero para qué descentralizar el Perú? Para que el país no crezca más en algún lugar de manera focalizada, sino que crezca de una manera homogénea, de una manera simétrica, y con ello un crecimiento, ¿qué cosa? Un crecimiento armónico y regional en todo el país. Profe, ¿se podrá hacer? Eso ya es otra historia. Entonces, cuando hablamos de la centralización, recuerda, se debe a un crecimiento, armónico, y sostenido en todo el país. En todo el país, chicos, en todo el territorio nacional. Ahí está. Pero recuerda que esa descentralización la podemos hacer, ¿qué cosa? Bueno, puede tener muchas consecuencias, ¿cierto? Muchos beneficios, mejor dicho. A ver, profe, ¿cuáles son esos beneficios que me va a dar? Ah, uno, por ejemplo, político. Profe, ¿cómo político? Bueno, podemos encontrar que los participantes a las siguientes elecciones, sin importar si hablamos de una escala local, distrital, provincial o regional cuando hablamos a nivel de un gobierno regional o nacional cuando hablamos del Perú, tengamos todas las mismas oportunidades. Que un cajamarquino, al igual que una limeña, puedan tener las mismas oportunidades como tal, de manera política. De manera económica, una redistribución.
Cuando hablamos de qué cosa, de manera económica, nos referimos a una redistribución de las riquezas de manera proporcionalmente con referente a los gobiernos regionales. Aunque obviamente ellos también pueden aprovechar de su propio canon, sea minero, metalúrgico, agrícola, sea el que sea, para sus obras que van a poder hacer. ¿Sí? Otro, cultural. Cultural, profesor, ¿a qué se refiere? A que, por ejemplo, podamos generar ¿qué cosa? En el tema cultural podemos generar también beneficios, claro, ¿no? Que veamos que no necesariamente, como el caso de lo social, ¿no? Que veamos pues que no necesariamente un lugar, por venir de un lugar, va a ser considerado mejor que otro. Profe, de Lima, Lima a veces se considera que es mejor, pero no siempre es así. En el tema social es tratar de disminuir las brechas estratos sociales, hasta económicas, que se pueden generar por clases sociales. Imagínate pues que un día te vas a Miraflores de repente y no estás bien vestido, estás con busito nada más, por ahí, ¿no? Estás con ropita sencilla, quieres entrar a un restaurante y te dicen, no joven, disculpe, no puede entrar, ¿no? Ya está reservada esa mesa y no te puedes sentar ahí. ¿No? ¿Te vas a otra mesa? No, tampoco ahí. Entonces no ha sido casi reservado, simplemente que te consideran pues que no puedes entrar al lugar por el color de piel, por la forma como vistes. Entonces es un tema que todavía hasta el día de hoy se ve, chicos. Así que lastimosamente. Listo. Bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Ahí está. ¿Qué más? También puede ser, por ejemplo, ¿qué más? Administrativo. ¿Administrativo también, profe? Claro que sí. Administrativo, ¿no? Para agilizar algunos procesos administrativos que se puedan dar. El gobierno regional ya no tiene por qué ir, el distrito, un distrito que quiera un colegio en su lugar, ya no tiene por qué ir hasta el gobierno central a que le construyan el colegio. Lo puede hacer dentro de su propia provincia sin ningún problema. Listo. Bueno, creo que ya están todas. Ah, nos falta una. La ambiental. En la ambiental también, chicos. ¿En la ambiental de qué se habla? Habla pues de un uso sostenible de los recursos naturales. Habla, por ejemplo, también de qué. Habla también de un aprovechamiento de los recursos suelo para generar algo llamado ordenamiento territorial. Veamos entonces qué nos sale como pregunta por acá. A ver. Pam, pam. A ver, comencemos por la más fácil siempre. Ya sabes, siempre comienza por la más fácil. A ver, comenzamos por la A. Incorporar participación de las comunidades nativas y campesinas reconociendo la interculturalidad y superando toda clase de discriminación. Profesor social, profe. Sí, ¿no? 4A. Entonces se fue la A de clave. Dice, modernización y eficiencia de los sistemas administrativos que aseguran la adecuada proposición de servicios públicos. Ah, sí, está bonita. Está como para un B3. A ver, vamos a ver. ¿Qué más, profe? A ver, cobertura, abastecimiento de servicios sociales básicas en todo el territorio nacional. Cobertura y abastecimiento de servicios sociales. Eficiencia del Estado mediante la distribución ordenada de las competencias públicas entre tres niveles de gobierno. Eficiencia del Estado mediante la distribución. Claro, eso sería mediante distribución ordenada de competencias públicas entre los distintos niveles. Claro, eso sería entonces la D. Se fue la B y nos queda solamente C o nos queda solamente D. Y te dije por ahí, ¿dónde estás? Modernización y eficiencia del sistema administrativo. Sería entonces B. La B tenía que ver entonces con el tema administrativo. Bueno, ¿dónde estás? B3. Entonces la respuesta para la pregunta 6 sería de dito. Y ahora vamos con la 7. La tasa de natalidad es un indicador importante para determinar la dinámica poblacional. En nuestro país, sobre todo para estudiar cómo evoluciona un país de estas características, cuáles son correctas. Te pregunta por acá. Bueno. Ya. Hay algunos términos que tenemos que hablar en la pregunta 7. En la pregunta 7, primero nos habla de la dinámica poblacional. Y ten cuidado con esta palabra que puede ser muy complicada si es que no la manejamos. No confundir la palabra dinámica poblacional con el crecimiento poblacional. Profe, no es lo mismo, profe. Ya, no es lo mismo. Por ejemplo, el crecimiento poblacional se refiere a la variación de la población.
Es decir, la población puede aumentar o la población puede, ¿qué cosa? Puede disminuir. Pero, ¿qué entendemos por dinámica poblacional? La dinámica poblacional se refiere a cómo evoluciona las condiciones y por qué está evolucionando las condiciones antrópicas, bueno, las condiciones demográficas en un país. Por ejemplo, en los años 60 había más población en la zona rural. Hoy es en la zona urbana. En los años 60 había más población en las zonas andinas. Hoy es en la zona costeña. Hace 60 años las mujeres tenían en promedio 6 hijos. Imagínate, por mujer en el Perú. Hoy, bueno, chicas, a ver ustedes, confírmenos. ¿Cuántos hijos han planeado en su vida? Quizás algunos nos digan, profe, 0 hijos, profe. Y es normal. Hoy la tendencia a una disminución de la población justamente a través de la fertilidad es algo que se está produciendo. Las mujeres el día de hoy no quieren tener hijos. Principalmente, ¿por qué? Porque retrasan la vida familiar por un crecimiento profesional. Porque buscan independencia económica. Porque tienen una mayor participación en la sociedad. Entonces, todo eso, ¿qué cosa? Ha generado que la dinámica poblacional el día de hoy también se altere. Ninguna por acá no dice, ahí está confirmándonos. Colette también no dice ninguno. Lisa Simpson. Ah, ¿no está viendo Lisa Simpson? 0 hijos. Adriana no dice 2, mira, creo que es la primera. Viviana no dice 0. Gabriela, 0. Estefano, medio. ¿Cómo vas a hacer con medio? Bueno, entonces eso es usual, pues chicos. Entonces la dinámica poblacional se refiere a qué? Se refiere entonces al estudio. Se refiere al estudio de los parámetros. Bueno, el estudio de las variaciones. De las variaciones de los parámetros demográficos, ¿no? De los parámetros demográficos, ¿no? De cómo está cambiando, cuánto está cambiando. Entonces todo eso. Ahí está, la dinámica poblacional. Ahora, ¿cómo medimos la dinámica poblacional? La dinámica poblacional se mide con 3 parámetros importantes. Uno es la tasa de natalidad, la otra es la tasa de mortalidad y la otra es, chicos, la tasa de migración. Ahí está. La pregunta nos habla sobre la tasa de natalidad, si no me equivoco. Entonces, es la que nos vamos a centrar por acá. Profesor, ¿qué es la tasa de natalidad? Es la cantidad de nacimientos, no te vayas a olvidar de esto, es la cantidad de nacimientos, ahí está, mira, es la cantidad de nacimientos en un año, no te olvides, en un año por cada mil habitantes, se cuentan hombres, mujeres y tú también. Profe, ¿cómo sería la fórmula? Tasa de natalidad es igual a los nacimientos vivos, por si acaso, nacimientos vivos, no voy a hacer por ahí tú que piensas otra cosa, sobre la población, pero obviamente la población absoluta, población nada más. Esto por 1000. Profe, ¿y ahora cómo si me confundo con la tasa de fertilidad, profesor? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Uno que no la puedes confundir, pues, pero si te equivocas, igual yo te doy acá el texto. La tasa de fertilidad. Profesor, ¿qué es la tasa de fertilidad? La tasa de fertilidad, no te vayas a olvidar, ¿se refiere a qué? Se refiere al número de hijos. Se refiere al número de hijos que tendría cada mujer si viviera toda su edad reproductiva. Vamos a ponerle eso. Es el número de hijos que tendrá una mujer. Así en fácil. Que tendrá una mujer. Profe, obviamente. Sí, pero nunca está de más. Una mujer en su edad reproductiva. ¿La fórmula cómo sería? La tasa de fertilidad es igual a los nacimientos vivos. Esto lo divides por la población.
Pero ojo, no la población total, sino la población femenina. Profe, o sea, ¿mi abuelita entra acá? No, 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 tu abuelita ya no entra acá, chicos. Solamente va de los 15 a los 49 años, es decir, en edad reproductiva. Y esto lo multiplicas por 100. Y ya, pues, chicos, ahí está la diferencia. La tasa de natalidad se refiere a cuántos nacen por cada 1000 personas en un año. Y la tasa de fertilidad se refiere a la cantidad de hijos que hay por mujer, si éstas podrían vivir todo el tiempo de su edad reproductiva. Es un promedio, ojo, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Después de ingresar, dice, por ahí. Muy bien. A ver. ¿Cuánto? Ya, muy bien. Entonces, vamos acá. Dice, ¿la variación de la natalidad repercute directamente a la PEA? Y la respuesta es que sí. Esto sí repercute a la PEA. Pues, sorry, ¿por qué? Porque recuerda, la PEA, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen los jóvenes, que principalmente es la que mayor población tenemos en Perú. Pero al haber menos niños, en futuro vamos a encontrar que los jóvenes van a empezar a disminuir. Que la tasa infantil ya está disminuyendo el día de hoy. Pero se empieza a acumular, ¿qué cosa? La población adulta. Se empieza a acumular, entonces, ¿qué cosa? La población un poco más ancianita. ¿Sí? Entonces, la 1 obviamente repercute, así que te vas. Chao A y chao C. Para poder graficar esta información, es necesario saber solo la cantidad de nacimientos en un año o un proceso intercensal. Y eso es incorrecto. No podemos graficar solamente con eso. O sea, no solamente con los nacimientos vivos. Necesito saber la población absoluta también. Dice, esta percepción demográfica es resultado de la actual participación de la población femenina en diferentes ámbitos de la sociedad. Y eso es correcto. El día de hoy se tienen menos niños, no porque la mujer no pueda tener hijos, o porque haya una migración de mujeres del Perú, o que tampoco haya menos mujeres que varones, sino se debe a qué? Se debe a que las mujeres están teniendo mucha participación en la sociedad. En la pregunta 8, uno de los temas clásicos, chicos, lo que es la geodinámica. Veamos por acá. Dice entonces en geodinámica, en una clase de geodinámica se sueltan ideas sobre la información de la geomorfología peruana, así como también un sinfín de imágenes que nos ayudarán a la recopilación. Ya, mira los relieves por ahí. Ya te imaginaste los relieves, ya. Pregunta 8. Vamos con la pregunta 8, chicos. En la pregunta 8 nos ponen 4 tipos de relieves. En la A nos ponen un cañón. ¿Sí? Espero que hayas podido volar tu imaginación ahí. Un cañón. Nos ponen un relieve así, solamente que de un costadito, ¿no? Ahí está. Profe, ¿pero un cañón es con río? Claro, el río está abajo, entonces. Ahí está, mira. La siguiente imagen nos pone un dique. ¿Qué es un dique, profe? Un dique es una formación de un plutón, pero de manera vertical. O sea, como un muro, ¿no? Como un muro, pero de manera vertical. Entonces, eso se llama un dique. A veces genera levantamientos también en la superficie. En la 4, parece una pampa, parece un valle, ¿no? Parece una pampa, parece un valle. Recordemos entonces, chicos, vamos a considerar una pampa. Y para ello tenemos que recordar a esto. Imagínate, tienes por acá, mira, ahí está bien bonita. Tienes por acá, chicos, el nivel del mar. Tienes por acá este río. Ahí está. Pero este río, profe, está desembocando en un canal nomás, profe. Ah, ya, eso se llama estuario. Las estribaciones las encontramos de manera paralela al valle, ¿cierto? Pero ahora mira, el río viene y ¿qué hace? Acumula acá. ¿Viene el río y qué hace? Acumula acá. Ah, entonces cuando acumula, deja sedimentos para acá. Y deja sedimentos para acá. Pero al dejar sedimentos, mira, ahí está. Profesor, ¿qué sedimentos podemos encontrar acá? Bueno, podemos encontrar entonces, chicos, sedimentos como lo que es el limo. Ahí está. Como lo que es la arcilla. Limo, arcilla, arenisca. Ah, pero todo eso ¿quién lo trajo? Profe, lo trajo el río. Entonces, a estos suelos de acá, chicos, se llaman suelos fluviosólicos. No te vayas a olvidar. ¿Cómo se llama? Se llama suelos fluviosoles. Y los suelos fluviosoles justamente son espacios donde vamos a encontrar que
se practica una agricultura, pero una agricultura de ¿cómo? Una agricultura de muy buena calidad. ¿Cómo se llama esa agricultura? ¿Te acuerdas? Se llama agricultura de tipo intensiva. No te olvides. Una agricultura de muy buena calidad. Una agricultura intensiva. Ahora, también hay partes del río donde las aguas del río, mira, por acá de repente alguna vez vinieron. ¿Pero qué pasó con esas aguas? Se secaron. Al secarse, entonces esas aguas ya no existen. Y al no existir, alguna vez sí lo hizo, profe. Allá, como alguna vez sí lo hizo, dejó sedimentos. Pero esos sedimentos están aislados. Entonces significa que esos lugares tienen potencial agrícola, ¿cierto? Esos lugares, entonces, chicos, tienen un potencial agrícola. O sea, ¿qué significa? Que se podría cultivar. Sin embargo, se está haciendo, eso ya es otra historia. Tienen potencial agrícola, tienen buenos suelos, pero el río ya no está. Entonces, significa que vamos a tener que traer agua de otro lugar. Entonces, tienen potencial agrícola, pero carecen de agua, no te olvides. Pero carecen de agua. Pero carecen de agua. Ahí está. Es por eso que se construyen, ¿qué cosa? Canales regadío. Por eso, chicos, acá están los canales de regadío. Profe, ¿qué más, profe? ¿Qué más, profe? Ah, esto se llama pampa. Esto se llama una pampa aluvial. Ahí está, esto se llama pampa aluvial. Y a esto simplemente se llama un valle, ¿no? Un valle o un cono deyectivo. Y acá, ¿qué se llamaba esto, profe? A un dique. Y era un plutón dentro de la Tierra. Y si es un plutón dentro de la Tierra, ¿cómo se llama? Se llama entonces un tipo de formación de vulcanismo intrusivo. No te olvides, entonces a eso se llama vulcanismo. Ahí está, vulcanismo intrusivo. Ahí está, un vulcanismo intrusivo. Profe, ¿y esto qué es, profe? A eso se llama cañón. No te olvides, a estos chicos de acá se llama un cañón fluvial. Recuerda que estas laderas de acá están siendo afectados por un tema de factor fluvial. O sea, las lluvias generan terrenos escarpados en suelos litológicos y van degradando y ensanchando el cauce. Pero la parte de abajo, obviamente, está siendo degradado ¿por quién? Por el río. Entonces, a eso se refiere por un factor fluvial. O sea, el río de manera directa. Ahí está, chicos, la pregunta 8. Solamente relacionar nada más. A ver. Primero piden incorrectas. ¿Sí? Ahí está. Son solo litosoles. Ah, ya. La A dice. Son solo litosoles expuestos a procesos de degradación pluvial y fluvial. Ah, veamos el cañón. ¿Pluvial y fluvial, profesor? Sí. Entonces, eso es correcto. No puede ir A, entonces. Manifestación de Plutón denominado lacolito. No. Eso es un dique. Entonces, tiene que ir la B porque piden incorrectas. Son espacios suelos yermosólicos expuestos a grandes procesos de salinización. No. La C es una pampa. Entonces, no puede haber suelos yermosólicos. Normalmente son materiales arcillosos o limosos. La D, ¿los abanicos fluviales son terrenos de gran pendiente? No, los abanicos fluviales no son terrenos de gran pendiente, sino todo lo contrario, es una zona de poca pendiente. Así que en la respuesta 8, la clave es dedito, chicos. En la 8, la clave es dedito. Así que hasta ahí, espero entonces que estemos bien, chicos. Alguien está volando por ahí. Alguien ya fue, profesor, ya fue. No creo, ¿ah? Todavía no, chicos, todavía no. Todavía faltan dos preguntas. Y recuerda, pues, chicos, que este 13 de septiembre estamos comenzando los ciclos nuevos acá en Grupo Ciencias. Tenemos el ciclo anual para que comience de cero, el ciclo semestral intensivo, de repente por ahí para reforzar con fuerza lo que se viene. Y también, chicos, el ciclo semestral básico, donde vamos a aprender de una manera un poco más avanzada que el anual, pero que obviamente, chicos, también tiene su teoría, teoría y práctica principalmente. Entonces, todo van a ser así en pizarra como la que estás viendo, ¿sí? No es para estar PPT nada más por ahí, que algunos lados he visto. O sea, acá se hace pizarra, chicos, se la sufre acá, ¿sí? Para que hagas cuaderno, ¿no? Para que no tengas fotos ahí, sino para que hagas cuadernos como tal. Listo, vamos a la pregunta 9. A ver, ¿qué nos dice la gente en redes sociales, chicos? A ver, vamos a leerte los comentarios por acá. Vamos a mandarte los saludos correspondientes, como estamos por ahí. Dice, ¿lo leo de correcto o incorrecto? Dice. Ah, eso suele pasar. Siempre tiene que estar muy atento con eso de incorrecto,
Incorrecto, profe, encuentro las correctas y cuando marco me piden las incorrectas. Entonces, sí, suele pasar, chicos, suele pasar. Pero nada, tranquilo, con fe. Lo único que tienes que hacer, pues, es ¿qué cosa? Es poder manejarla de manera tranquilo, no te estreses más ya, ¿no? No te estreses, chicos. Así que vamos por acá. Vamos a continuar por acá, a ver cómo estamos con la gente en Facebook. Por ahí no veo que el siglo dice... Ahí está. Saludos para Huaraz, no dice Sandra. Saludos entonces para Huaraz. Ahí está. Primero ser exitosa, no dice Ferman. Claro, es la propuesta que hoy se hace, ¿no? Luis Pérez, saludos, saludos. Yao Melody, no dice por acá. Ya. Listo, saludos para Huaraz, nos decía Sandra por acá. Listo, listo chicos, entonces nos vamos ahora a revisar la siguiente pregunta ya. Excelente canal, nos quiero, nos dice por acá. Tranquilo, simplemente poder generar el servicio para ustedes, chicos. Ni un ciclo más, nos dice Miriam. No te preocupes por ahí, vamos a hacer tendencia. Ni un ciclo más, dice por ahí. O quién sabe, Miriam, de repente el próximo año, que las clases físicas al parecer vuelven, ¿no? De repente te conozcamos ahí físicamente. No, no, profe, ya tengo que ingresar, dice. Ah, bueno. Dice, la D no era incorrecta, entonces debería aparecer en las claves, dice por ahí. Bueno, no sé, ya revisamos ya. Profe, ¿qué significa senil? Ah, cuando hablamos de los ríos, a la cuenca o al curso, un río senil se refiere al curso inferior, es decir, a la zona donde el río ya no va a tener mucha intensidad, sino que va a caer lentamente. El único delta del río es el río Tumbes, el único delta en el Perú es el Tumbes. Profe, una foto de su pizarra, por favor, no dice Lucero, Carol. No te preocupes, Lucero, la pizarra lo van a subir a través de un grupo de Facebook que se llama Ciencias, Grupo Ciencias Free, ¿no? Grupo Ciencias Free, ahí van a subir la foto de la pizarra, no se preocupen, chicos, ahí con la foto de tu profe también, al costado, ¿no? Para que te demos la bendición y puedas ingresar con fe. Felicia, entonces una bendición para ti. Ahí con fe espero la buena noticia dentro de poco. Así que ahí está. Total, en la 8, ¿cuál es? Te piden las incorrectas, pues. A ver. Plan. La D es incorrecta, la C es incorrecta y la B también es incorrecta. Así que marcamos B, C y D. La respuesta, chicos, en la pregunta 8 es la C. B, C y D. Ya, yo te dije D, ¿no? Yo marqué bien y marqué la alternativa mal. Ya, bueno, yo cometí la burrada, chicos. 8, entonces, B, C y D. B, C y D. Muy bien, Kenior. Entonces, ahí espera entonces a la propuesta. En cartografía representamos la superficie terrestre, aunque muchas veces los mapas bases no son suficientes y tenemos que recurrir a mapas dependientes, las cuales representan los terrenos del profesor. Primero, ¿qué son los mapas bases? Los mapas bases son aquellos que representan las cosas en tres dimensiones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un mapa base, tenemos que hacerte mención que hablamos de un mapa topográfico, ¿ya? Entonces no te vayas a olvidar. Dice, será. Bueno, ahí está. Entonces, chicos, un mapa topográfico. Y ya saben muy bien, mapa topográfico. Recuerden entonces, chicos, de que si gustas seguirme a mí en redes sociales, búscame como Wikigeo Perú en redes sociales. Muy bien, José, por ahí un súper saludo para José que nos está recomendando. La bendición para el 11, nos dice Lourdes. Entonces tienes mi bendición ahí, no te preocupes. Ahí nos estarás dando entonces las buenas noticias. Ahí está. No más y claro en un país de ingreso libre, dice. Muy bien, Kenier. Excelente frase. Dice, cuando las plantaciones son zonas montañosas, curva de nivel a mayor altitud, son las que se encuentran más encerradas. Ya, como recordando acá. Primero, te la voy a presentar. Recuerda que ella, a diferencia de otras, tiene curvas. Profe, ¿que las otras no tienen curvas? Bueno, no tienen curvas tan desarrolladas. Ella sí. A su profe, ¿qué? ¿Sí? Claro. Mira esas curvas, niño. No es cualquier cosa. A su profe, mira esas curvas. Ahí está. Esas curvas bonitas que tú ves acá, justamente a esto de acá, chicos, se llama curvas de nivel. Ahora, las curvas de nivel se llaman isoipsas. Por tema de espacio,
voy a hablar más de lo que voy a escribir por acá. Las isoipsas es el otro nombre que le puedes dar a la curva de nivel. Profe, ¿y cómo conceptualizaría una isoipsa o una curva de nivel? Es una línea que une puntos de igual altitud. Si dos ciudades o dos puntos se encuentran en la misma línea, comparten la misma altitud. La primera proposición dice, si la curva más encerrada tiene el alto valor, entonces esto es una elevación, sí. Cada curva de nivel tiene un valor altitudinal. Por ejemplo, tiene 100, 200, 300, 400. Es un ejemplo. Pero si la del medio tiene el mayor valor, entonces tú me estás viendo una elevación. Y a estas curvas de nivel que representaron terrenos de elevación se llaman líneas ipsométricas. Si la curva de nivel, la que esté en el medio, tendría el menor valor, no representaría una elevación. Si no, representaría, ¿qué cosa? Una depresión. Cuando pasa eso, se llaman líneas batimétricas. ¿Ya? Entonces, en la 1, profe, ¿la 1 va? Claro que sí, la 1 va. ¿La equidistancia se elige en función a la escala cartográfica? Claro que sí, se elige en función a la escala cartográfica. Profesor, ¿cuál es esa? Mira, esa es una curva. Acá está la otra curva, mira. Acá está la otra curva. La primera curva, que es la chiquitita que está por acá, medía, ¿cuánto te dije? 400, ¿no? 300, 200 y 100. ¿Te das cuenta que de esta curva a esta curva hay una distancia vertical de 100 metros? ¿De 100 metros? ¿De 100 metros? Eso se llama equidistancia. Cuando tú me hablas la equidistancia, es la distancia vertical que me puedes encontrar entre curvas de nivel. Entonces, esa va. Y siempre están a escala, siempre están en función a la escala. Yo le he puesto acá 100, no siempre va a ser 100. Si tú ves que la equidistancia es 50, 50, 50, estás frente a una carta nacional. ¿Y cuánto es la escala de una carta nacional? 1/100.000. Apunta ese dato. ¿La superficie comprendida entre dos curvas de nivel se llama cota? No. La cota es este valor. Esto es una cota. Esto es una cota. Esto es una cota. Cada curva tiene una cota diferente. No va a la 3. Las curvas de nivel no se interceptan, al menos que sean acantilados rocosos. Claro, las curvas no se están juntando, mira. A menos que sea un acantilado rocoso. ¿Sí? Entonces la respuesta sería, no se intersectan, al menos que sea un acantilado rocoso. 1, 2 y 4. En la 9 la respuesta es avión. Otro dato. Cuando las curvas están juntas, significa que la superficie de la zona son angostas. Y al terreno ser angosto en las curvas, la pendiente del terreno tiene mucha inclinación. Si las curvas están más separadas, la pendiente del terreno tiene menor pendiente. Significa que tiene menor inclinación. En la pregunta 10 nos dice, las unidades geomorfológicas están divididas para hacer un estudio completo, cada uno de los relieves en su génesis. En la siguiente imagen satelital, ¿qué podemos determinar? Primero, mira qué tienes ahí. Tienes una albúfera. Profesor, ¿y qué es una albúfera? Una albúfera es un tipo de lago de agua salada, es un humedal de agua salada, que se ha formado muy cerca a la costa. ¿Y se debe justamente por qué? ¿Por las filtraciones de qué? Por las filtraciones del mar. Ahora, tienes que recordar que la costa está hecha por tres unidades geomorfológicas. ¿Cuáles son esas tres unidades geomorfológicas? Son la llanura costera, el litoral costero y la cordillera costera. La cordillera costera es una cordillera que viene de Tumbes Piura, después desaparece en el mar a la altura de Piura y no vuelve a aparecer, no sabemos nada de ella, hasta Ica, que aparece como islas, y después vuelve a desaparecer hasta Tacna. La llanura costera es la zona, entre comillas, plana, porque no toda ella es plana, tiene elevaciones y tiene depresiones también. ¿Dónde podemos encontrar qué cosa? Los valles, los desiertos, las estribaciones andinas, podemos encontrar los tablazos, podemos encontrar ¿qué más? Podemos encontrar, por ejemplo, las pampas. Y tenemos al litoral costero, que es la zona de contacto que existe entre mar y continente. ¿Qué podemos encontrar ahí? Podemos encontrar golfos, podemos encontrar bahías, penínsulas, puntas, cabos, los esteros también. Y veamos qué más nos dicen por acá. La albúfera forma parte de la unidad costera llamada llanura costera y eso es incorrecto. Forma parte del litoral. Entonces la 1 ya fue. Chau 1. Son denominados albúferas o lagos de aguas saladas. En algunos casos llegan a ser salobres. ¿Qué significa? Que se combina el agua salada con el agua dulce. ¿Se observan formaciones de manglares en esos espacios de manglares? No. Acá no hay espacio de manglares. ¿Se ubica en el lado oriental del Océano Pacífico? Si es el Océano Pacífico,
Entonces se encuentra en la parte oriental. Eso es correcto. Y la respuesta, pues ahí, chicos, es 2 y 4. Entonces, en la clave de la pregunta número 10, la respuesta es avioncito, chicos. Y no se olviden entonces que este 13 de septiembre estamos comenzando nuestro ciclo anual, nuestro ciclo semestral básico y también el intensivo, acá en Grupo Ciencias, chicos, trayéndote siempre lo mejor de lo mejor para ustedes. Ahora, chicos, ese tipo de preguntas, hemos visto un poco una variación de todo, por ahí entenderán, profe, avanzó muy rápido, profe, quizás. Chicos, estamos en un repaso. La cuestión es ver la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Así que, ya sabes, por ahí, síguenos en redes sociales como Grupo Ciencias. Toda esta semana hay un repaso free para la gente que recién se está enterando, que recién nos está conociendo. Así que ya saben, chicos, lo mejor es de los deseos para cada uno de ustedes que postula este fin de semana a los diferentes bloques. Y también, pues, chicos, si quieres seguirnos, si quieres seguirme a mí en redes sociales, búscame como Wikigeo Perú. Así que ya saben por ahí, chicos. Entonces, niños, sin nada más que decirte, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos ya, pues, por ahí. De repente, alguno de ustedes, pues, ya nos vaya a decir, profesor, ingresé por la clase free de la Academia Grupo Ciencia. Así que un saludo muy, 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 muy grandioso para cada uno de ustedes, para Colette, para Alexandra, para Patrick, para Cristian, Diego, Lía, Milagro, Felicia. Por ahí Starkey nos dice, Wikidios dice por acá, sí, sí, ahí somos el Zeus de la geografía, chicos. Edgar, Samuel, Grecia, Viviana, Valeria, Drey, Jesús, Dulce, Lucero, muy bien, Lisa, Milenka, Felicia, Adrián, bla, 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 muy bien. Excelente, chicos. Entonces, un saludo para cada uno de ustedes. Nos vemos, chicos, y lo mejor de los deseos para cada uno de ustedes también.